Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer churrasco a la cavernícola. Para esta receta necesitamos carne de churrasco o otras carnes y brasas. Para comenzar con nuestra preparación, lo primero que tenemos que hacer es cortar el churrasco o la carne en porciones de 5 milímetros de espesor. Esto es muy importante. Con un cuchillo lentamente la vamos cortando o compramos directamente la carne cortada. Y así nos tiene que quedar la carne, de 5 milímetros de espesor. Si es muy gruesa, es muy difícil de cocinar y se nos quema de afuera y nos queda cruda de dentro. También hay que sacarle la mayor cantidad de grasa porque se nos puede prender fuego. O se nos va a prender fuego, es muy importante esto. También podemos hacerlas en tiras más pequeñas, de 5 milímetros también. También podemos cortar la carne en tiras más finas, esto para que sea más fácil de manejar. Esto es a gusto. Nuestra preparación la podemos condimentar con sal, pero no con condimentos o con aceite o con otros preparados en este momento, dado que si no se va a prender fuego. Ahora ponemos una montaña de carbón, bastante carbón, y si usamos leña, la prendemos hasta que se haga brasa. Ahora colocamos un papel con aceite en el centro de nuestra montaña de carbón. Y ahora encendemos el papel para que se prenda bien el carbón y se hagan brasas. Y ahora para acompañarle podemos poner ramitas secas arriba para que se prenda más fácilmente. Y esto lo dejamos hasta que se haga bien brasas. Ahora vamos a poner las carnes sobre las brasas. Pero es importante el punto en el que tienen que estar las brasas. No tienen que estar al rojo vivo, tienen que tener un color blanquecino. Esto porque se ha formado ceniza y están medias apagadas. Ahora colocamos la carne que hemos cortado anteriormente, los churrascos finos, sobre el carbón. Si tiene mucha grasa es posible que se prenda fuego, pero no importa. Ahora, para cocinar bien nuestra preparación, es importante que después de que la pongamos, cada minuto lo tenemos que dar vuelta de un lado a otro. Esto es muy importante. Le sacamos las brasas y lo damos vuelta. Y ahora, cuando ha pasado un minuto, lo damos vuelta otra vez. Esto es muy importante. Cada minuto hay que darlo vuelta para que se cocine de un lado y el otro. Esto es para que no nos queme. Y le sacamos los carbones que se pegan. Y ahora otra vez damos vuelta a la carne para que se cocine bien del otro lado. Vemos cómo ya se está cocinando. Y ahora otra vez damos vuelta y cuando va tomando un color bien cocido está cerca del final de la preparación. Y cuando la carne va tomando una coloración de cocida, la sacamos del fuego para ver si está. Y ahora, cuando vemos que está bien cocida, la sacamos del fuego. Vemos que la cocción es perfecta. Y aquí está nuestra carne. Si bien en algunas partes se han chamuscado, ha quedado excelente la cocción, a punto. Si queremos una carne más jugosa o más roja, la dejamos menos tiempo. Es importante para hacer una buena cocción con este método no dejar mucho la carne. Cada minuto hay que dar la vuelta, cortarla de el espesor exacto, menos de 5 milímetros. Respetar el espesor menos de 5 milímetros. Y lo más importante de este método es limpiar bien la carne de las brasas que le puedan quedar. Esto es muy importante, dado que si no nos podemos quemar. Por eso es importante sacarle bien las brasas y limpiarla bien. Y es recomendable dejar que se enfríe un poco, no probarla de inmediato, dado que nos podemos comer una brasa. Esto es lo más importante de este método de cocción.